¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos en el canal nueva temporada, ahora en septiembre, una temporada apasionante que espero que os guste, estará plagada de vídeos. Tendremos muchas novedades, ya sabéis que en noviembre sale el nuevo Flight Simulator 2024. Tendremos muchas novedades en el canal y empezamos sin más hoy con otro vídeo de DCS, esta vez en esta misión. Tenemos aquí este vehículo y sobre todo tenemos esta torre de detección justo en la frontera con Rusia que acaba de alertar de la presencia de aviones procedentes de Rusia justo en la frontera con Noruega. Esta estación se encuentra cerca del aeropuerto de Kirkenes en Noruega y ahí es donde estamos nosotros. Bien, pues aquí estamos. Hoy tenemos que ir rapidito porque esto parece que es una alarma y bueno, a ver qué tal. En el aeropuerto este tenemos diversos sistemas, así que bueno, este es el aeropuerto de Kirkenes, que está muy cerca de la frontera con Rusia y ha sido añadido ahora hace muy poquito en DCS, en el mapa este de cola, y está muy muy cerca de la frontera con Rusia, ahí lo veis. Más o menos lo tenemos aquí, ¿vale? La parte de la derecha esto es Rusia y esto de aquí pues sería pues Noruega. Y bueno, está muy muy cerquita, como podéis ver. Así que cualquier alarma ahí resulta un poco fatal, ¿vale? Estos son sistemas Avenger, que son sistemas antiaéreos de corto alcance. Muy efectivos, sin embargo, pero bueno, disponemos de tres aquí en el aeropuerto. Así que servirán de bastante. Y luego esto es un sistema Roland, también sistema antiaéreo, con misiles y de medio o largo alcance, ¿vale? Así que no es que el aeropuerto esté mal defendido, ¿de acuerdo? Pero estamos muy cerca de la frontera con Rusia y tendremos que ir con cuidadito. Para la misión tenemos misiles de corto alcance, aire-aire, Sidewinder. AIM-9X y básicamente pues ya está un depósito de combustible. Así que eso es todo lo que tenemos. En cuanto a los waypoints, nos han dado órdenes de dirigirnos hacia el waypoint 1, que ya lo pongo aquí, es este de aquí. No podemos encender el radar hasta que estemos ahí mismo y luego ya nos dan permiso para, una vez alcanzado el waypoint 1, dirigirnos al waypoint 2, que básicamente ya son las cercanías de la frontera con Rusia. No podemos sobrepasar este punto hacia el este. Y desde ahí es donde se ha detectado la amenaza. Así que, bueno, eso es lo principal. Y a ver qué tal se nos da esto hoy. Vamos a pedir ya la salida. Vale, pista 5. Pues ya casi que podríamos salir, ¿no? Esto. Vámonos. Que esto al fin y al cabo es como una emergencia, ¿vale? Vamos por ahí mismo. La pista 5 nos queda la cabecera a la izquierda. No iremos hasta la cabecera, ¿vale? Porque vamos rapidillo, saldremos casi casi a media pista. Ese es el sistema Roland, del que os hablaba, ¿vale? Y este aeropuerto de Kirkenes está bien porque el mapa este de cola, la gente de Orbix, lo está pues manteniendo vivo y va introduciendo pequeñas cosas. En agosto introdujo dos aeropuertos, uno de los cuales es este. Y la verdad que está bien porque como está tan cerquita de la frontera, pues nos da, le da juego para hacer cosillas. Vale, pues vamos a detenernos ahí. Miramos que no venga nadie. Vale, pues vámonos.
Vale, pues nos situamos ahí. Nos dan permiso de salida ya. A ver si. Vale, cuando hagamos el trim. Asiento de eyección. Pues. Vale, vámonos, ¿no? A ver de qué se trata esa amenaza. Esto es un poco crítico, ¿vale? Porque parece que todo el mundo se ha ido de vacaciones o estamos ya en septiembre, pero la gente no ha vuelto y solo estamos nosotros para defender el aeropuerto, así que a ver cómo se nos da esto. Vámonos a hacer waypoint 1, se lo pongo aquí. Vale, voy a quitar poscombustión. Vamos a alcanzar los 10.000 pies ya casi en nada. Nos situaremos ahí porque la detección era unos 10.000 pies aproximadamente. Y lo que sí que podría hacer. La amenaza viene de por ahí, más o menos, del este, ¿vale? Ahí está Rusia. La frontera está ahí. Vamos a ver de qué se trata eso. Vale, pues nos dirigimos al waypoint 1. Lo que sí que podría ir haciendo ya es encender el RWR. Y el dispensador de contramedidas en bypass. Voy a quitar las luces estas. Y dejo las de formación y posición, que son muy chulas. Vale, pues nos acercamos ya al waypoint 1. Giraremos hacia ahí ahora. Vamos a virar. Enciendo ya el radar. Seis barras. Vale, lo dejamos en 80 millas. Vamos a virar. Vale, pues lo dejamos ahí, ponemos el waypoint 2. Uf. Dios, que ha aparecido ahí en el radar. Hay como 6 o 7 contactos. Es tremendo esto. 6 o 7 contactos que se dirigen hacia aquí. Bloqueamos el primero, nos indica que está como unas 23 millas o así. Vale, la torre de control nos indica que el enemigo ha entrado en nuestro espacio aéreo. Vale, tenemos permiso para disparar o para abatir al enemigo. Han entrado en el espacio aéreo, se dirigen seguramente hacia el aeropuerto, ¿vale? Es el primer objetivo. Uf. Vale, pues vamos a encender sistemas. Aire, aire. Vale, me está cantando ya el Sekwinder. Tenemos el primer objetivo a unas 13 millas, pero es que tenemos incluso otro antes, más cerca. Once millas, 10 millas este primer objetivo. Ya lo veo hasta incluso en el visual, Pues vamos a disparar bengalas. Esos destellos que veis ahí son las bengalas, ¿vale? Porque a ver qué aviones son.
3 millas, juego, pasa uno y todo. Es un SU-34, son SU-34, ¿vale? Son SU-34. Cuidado que estos aviones llevan misiles aire-aire, ¿vale? Está aquí encima. Le hemos dado. Le hemos dado con el AIM-96 Winder. Vale, vámonos hacia el aeropuerto. Hemos gastado 6 misiles, solo nos quedan 3. Cuidadín, porque es que hay un montón de SU-34, ¿vale? Ahí está, van hacia el aeropuerto directos. Vamos a poner aquí el waypoint 0 para no perdernos. Vamos a ver si podemos colocar algún objetivo ahí. Pero ¿cuántos hay aquí? Es que hay un montonazo. Ahora tenemos una de 9 millas. Seis millas, tenemos que disparar ya casi. Está todavía muy lejos. Vamos a acelerar. Voy a disparar 7 millas, un poco más. Ahí está. Hay un montón de explosiones ahí debajo. No lo ha alcanzado, ¿eh? Está a 3 millas. Sí, le hemos dado. Ahí está. Vale. Vamos hacia el aeropuerto, estamos justo delante, yo creo, justo encima del aeropuerto. Vamos a ver qué ha pasado. Ahí está, creo que han alcanzado el aeropuerto, ¿eh? Vale, el aeropuerto está ahí disparando con los sistemas antiaéreos. Y han alcanzado el aeropuerto, ¿eh? Esto está chungo. Ahí viene otra oleada en el radar, no sé si lo veis, de SU-34. La pista está dañada. Vale, así que tendremos que ir al aeropuerto más cercano, ¿vale? Para aterrizar. No podemos utilizar esto. A ver si podemos defender un poco esto, pero es que habrá que irse porque no hay posibilidad ahí. Tenemos algo, nos queda un solo misil, un solo AIM-9. Tenemos unos 11 millas.
Y habrá que irse porque esto está 10 millas. Cuidado que no nos bloqueen, ¿vale? Cuidado que no nos bloqueen con sus sistemas de R73, ¿vale? Vale, lo tengo en el log, pero está muy lejos todavía y solo me queda un misil, solo me queda una IM-9. Está pitando el IM-9 todo el rato porque me dice ya que dispare casi, pero... Bueno, lo tiene en el log, pero el sistema no me da todavía, ¿eh? No me bloquea nadie de momento, pero... Entonces, 3,5 millas hay que disparar ya. Nos están bloqueando, nos están bloqueando, nos están bloqueando. Vale, le hemos dado esquinazo. Nos están bloqueando, nos están bloqueando, no lo veo por dónde está. Vale, le hemos dado esquinazo. Vamos a pasar a cañón, no tengo ni misiles ya. Uf. Y no tengo bengalas tampoco. No tengo bengalas. El aeropuerto lo han alcanzado. Ahí tenemos un contacto, pero es que detrás tengo alguien que me está bloqueando, ¿eh? Vale, le he dado el esquinazo. Está lejísimo ese avión. Vale, le hemos dado. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos, no podemos hacer nada más ahí. El aeropuerto está dañado, no podemos aterrizar ahí. Hay que quitar poscombustión. No podemos hacer nada más ahí. Vámonos a Banak, que es el aeropuerto más cercano, ¿vale? Está hacia ahí, hacia el oeste. Vamos a ver el Takan, que es 47 X-Ray. A ver si podemos poner el Takan. Lo activamos, on. Lo ponemos ahí, ah, vale, ya lo veo, perfecto. A ver, vamos a ver si... Vale, ahí lo veis, lo dejo 160 millas, está muy lejos. Vale, pongamos la pista 340. Bien, pues ya estamos ahí casi. Casi no tenemos combustible, ¿vale? Vamos a apagar el RWR. Vamos a poner luces. Once mil pies, podríamos ir descendiendo ya.
no queda ni un misil, vaya desastre eso de la, del ataque al aeropuerto. Al menos hemos salvado el pellejo, ¿vale? Y a ver ahora si tenemos combustible para aterrizar y todo, ¿eh? Vamos a descender hasta los 4.000 pies o así. Hay problemas ahí para captar el Takam, veo, no sé si es por la orografía o qué. Si no, tendremos que hacer una aproximación visual porque se me acaba de ir la, lo que es la referencia del Takam al descender, así que debe ser por un tema de orografía. A ver si tengo referencias para verlo, el aeropuerto, y si no, pues no sé, no sé qué haremos. Vale, ahí está, ahí debe estar. Vamos a ver el CSEL, a ver si me responde nada. Vale, vuelvo a tener el Takam y toda la referencia, así que espero llegar. Debe estar detrás de esas montañas que debían ser las que nos molestaban para captar la frecuencia del Takam. Tengo algún problema con la radio también, a ver qué. Bueno, el aeropuerto ha quedado bastante dañado, pero creo que hemos salvado la invasión, ¿eh? Al menos eso se ha alargado. Y a ver si podemos aterrizar aquí nosotros. Vale, el aeropuerto tiene que estar ahí. Dejamos esto en 10 millas. Quito potencia ya. Ahí está la vista, ya la veo. Vamos muy altos, pero bueno, tampoco es demasiado problema. Bajo tren de aterrizaje. Vamos, un poco mucho sin pasarse. Vale, pues lo tenemos todo listo. Vamos un pelín altos, pero no está mal.
Ahí está la pista, no sé si lo veis. A ver si conseguimos aterrizar, ¿eh? Porque de combustible estamos fatal, ¿eh? Bueno, ha sido una batalla intensa. Ese U-34 no son tan ágiles como este avión, pero había un montonazo y muchos iban dotados con misiles aire-aire R-73, o sea que hay que tener cuidado ahí. Veamos si realmente podemos aterrizar, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Espero que tenga combustible para llegar, ¿eh? Que no me quede aquí ahora porque... Uf. Vale, pues hemos aterrizado. Uf. Bueno, ahí estamos. Hemos logrado sobrevivir, ¿vale? Aunque el aeropuerto ese de Kirkenes creo que se lo han cargado al final. Al menos lo que es la pista. La misión es dificililla porque hay un montón de SU-34s ahí. Creo que tendremos que dar la vuelta por aquí, ¿no? Hay como un caminillo, pero se va no sé dónde. Vale, pues habrá que dar la vuelta aquí. A ver si os puedo pasar también el aterrizaje. Hemos entrado un poco torcidos ahí y a ver si consigo aparcar ahí el avión. Ya veis que si queréis la misión os la dejaré ahí en los comentarios y bueno, la verdad que el aeropuerto de este de Havana, que hay que tenerlo ahí anotado, lo que es el Takán y eso,
Porque si os pasa como a mí, que destrozan la pista de aterrizaje, el único lugar es este. Y está lejos, ¿eh? Está un poco lejos, así que va justillo para llegar. Si por el contrario, pues lográis abatir esos SO-34, pero es que hay como 20, creo que he puesto 20 o así, ¿eh? Así que id con cuidado con eso, ¿vale? Porque hay un montonazo de SO-34. Vale, pues me voy por aquí mismo. Creo que hemos abatido unos cuantos de ellos, así que vale, lo dejaremos ahí, ¿no? Vale, pues lo dejamos ahí. El avión esta vez no está dañado. Y los otros aviones, sabéis, los SO-34 ya están volviendo a sus bases. Hemos abatido unos cuantos. Estos eran los que venían por el norte. Y mira, este ya incluso ya ha aterrizado, este de aquí. Este está aterrizando ya también. Ha sido un buen ejercicio. Esperemos que nadie haya resultado tampoco herido. ¿Vale? Porque estos se tiran en paracaídas también. Pero pues han quedado pocos, ¿eh? Creo que la mayoría no han podido volver, ¿eh? Eran como 20 o así. Uy, este. Este ha entrado más desviado que yo y todo, ¿eh? Vale, muchos de ellos yo creo que están dañados por los sistemas antiaéreos que teníamos, ¿vale? Y si nos fijamos en. Ya veis que estos creo que los hemos abatido nosotros, ¿vale? Los que están por aquí. Y todavía queda aquí un SO-34, ¿vale? Muy rezagado. Y por aquí cada dos es un SO-34 porque son dos pilotos que se han tirado en paracaídas. La mayor parte han sido abatidos, ¿vale? Entre nosotros y los sistemas antiaéreos. Y bueno, nosotros estamos aquí, hemos conseguido llegar hasta Banac. Ya veis que entre Banac. Vale, Banac, que está en la ciudad esta de Lakseb, por eso me ponía Lakseb. Entre Banac y el aeropuerto este de Kirkenes hay bastante distancia. Así que, bueno, pues eso, tened cuidado con eso. Y nada, espero que os haya gustado la misión. Y espero veros bien pronto en un próximo vídeo. Animo a que os suscribáis, si todavía no lo estáis, que me hace mucha ilusión. Y sin más, hasta la próxima.